Es evidente que el mal desempeño que ha tenido al frente del PRI, Elina Coral, así como su bajo perfil político, hará que este domingo su partido vote para tirar su cabeza y llevar al frente a quien ha demostrado estar siempre fuerte y con mucho poder político, como lo es Coramalia Castilla Madrid. Una vez más, Elina Coral deja malparada a la institución, cosa que la ha caracterizado a lo largo de su trayectoria, desde que fue secretaria de Hacienda Estatal, secretaria de la Contraloría, directora del Instituto Quintana Roo de la Mujer, diputada federal, diputada local y más recientemente a cargo de la Secretaría de Cultura, donde no se ha sabido nada bueno de ella, sin embargo sí se le ha acusado de nepotismo. Como se recordará, en este cargo Elina Coral salió muy mal parada, ya que en febrero del 2008 la Contraloría del Gobierno inició una investigación interna en la Secretaría de Cultura para determinar que si había cometido nepotismo por tener en la nómina a su yerno de nombre Jadín Hernández Díaz, quien supuestamente presta sus servicios como auxiliar administrativo. Ahora Elina Coral Castilla es la responsable de que el PRI esté más fragmentado que nunca. Sus integrantes han lamentado la falta de dirección y atención de su presidenta. Incluso la principal fortaleza del PRI, las lideresas de colonias, han optado por buscar ser atendidas en otras fuerzas políticas ante la nula atención por parte de Elina. Para fortuna de los priistas, lo nocivo del PRI saldrá este próximo lunes con la salida de Elina Coral y retomará las riendas la actual secretaria de Gobierno, Coramalia Castilla Madrid, quien lleva una trayectoria de más de 20 años al frente de importantes cargos de la función pública. Su lugar será ocupado por el ex senador Eduardo Bando Martínez, quien ha demostrado trabajo serio. Increíble pensar que alguna vez Elina Coral Castilla tenía la esperanza de cumplir por lo menos con 3 años como dirigente del PRI en el Estado, pero cuando mucho, hizo 1 año. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez.